Al ayuntamiento de Tecomán, que encabeza Elías Lozano Ochoa, se le olvidó izar la bandera este 17 y 18 de julio del 2019. Ignorancia, flojera, falta de coordinación, lo que haya ocurrido, el hecho es que Elías Lozano y su equipo de colaboradores viola la ley. El artículo 18 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional establece que se debe izar el 17 de julio, aniversario de la muerte del general Álvaro Obregón en 1928, y el 18 de julio, aniversario de la muerte de Benito Juárez en 1872. Esto deja en claro que Elías Lozano no cumplió su palabra cuando el pasado mes de enero prometió promover los valores cívicos con ceremonias mensuales en escuelas. Fue el lunes 14 de enero que el presidente municipal de Tecomán dio lectura a este compromiso frente a autoridades municipales, militares, educativas, el Consejo Ciudadano y medios de comunicación. Informó para Noticieros Ávila Briceño, Néstor Raúl Ávila Martínez, Blog del Alacrán, CDI Noticias.